Hola a todos, Jim Staley aquí en Ministerio Pasión por la Verdad, y hoy estamos de regreso en vivo en el estudio siendo las 7 pm hora central, oro para que Dios te bendiga y haga cosas maravillosas en tu vida. Y si no es así, es solo porque no reconoces lo que Él está haciendo disfrazado. Entonces Él te está preparando para un gran avance sobrenatural en tu vida, y de eso se tratan los próximos 27 días. Las últimas dos noches hemos estado discutiendo el mes de Elul, que es el mes 12 en el calendario hebreo, que nos lleva a la fiesta de las trompetas John Teruah, o mejor conocido hoy como Rosa Saná que se trata de la llegada del de Mesías, como has escuchado en las escrituras del Nuevo Testamento. El Britadassá dice, y los muertos en Cristo se levantarán al sonido de una trompeta, ¿verdad? Esa trompeta se refiere a la fiesta de las trompetas, al toque de trompetas. Aquí es cuando los reyes de Israel serían coronados. No importa cuándo entraron en servicio, no se convertían oficialmente en reyes. Hasta este día. Rosa Saná Yonterua. y en algún momento en el futuro, algún año en el futuro debería decir, el Mesías, Yeshua, Jesús el Cristo, vendrá cabalgando sobre las nubes y Él tomará su lugar como rey de esta tierra nuevamente. Y todos miramos adelante a eso y esperamos con gran expectativa. Pero mientras esperamos, tenemos que hacer una cosa. Prepararnos, y de eso hemos estado hablando las dos últimas noches. Continuaremos haciéndolo mirando introspectivamente dentro de nuestras propias vidas. Este es el mes en el que dejamos de discutir, dejamos de señalar con el dedo a nuestro cónyuge y a todos los demás, dejamos de corregir a todos y de decirles a todos lo que están haciendo mal. Este es el momento en el que nos damos cuenta de que estamos a punto de ir detrás de la cortina, y vamos a estar cara a cara, con el mismo Yeshua. Y ese es este periodo de tiempo llamado Tesubá, el momento de regresar, el momento de la introspectiva, el momento de mirar adentro para arreglar lo que está roto. Entonces, las últimas dos noches hemos hablado sobre Tesubá y lo que significa. Anoche hablamos sobre descubrir qué es lo que estás haciendo. ¿Qué dicen tus seres queridos que puedes hacer mejor? para ser más como el Mesías, porque no hay nadie que te conozca más que aquellos que te conocen mejor, y esas son normalmente las personas con las que vives. Me lo he pasado increíble con mi familia, mientras miramos estos programas, así juntos como en familia, después de su producción, y luego pasamos tiempo discutiendo en familia, qué podemos hacer los unos por los otros, cómo podemos cambiar y hacer que nuestra familia sea más a la imagen de Cristo. Y ya ha sido un viaje increíble y acabamos de empezar. Ni siquiera estamos en una semana en este viaje de un mes. Y no estoy bromeando. Están sucediendo cosas sobrenaturales y asombrosas en mi familia. Solo para darle una idea, el primer día. Vimos el programa. Discutimos estas cosas en familia, terminamos discutiendo lo que sucede después de la muerte y las experiencias cercanas a la muerte. Y mi hija de nueve años hizo la pregunta, bueno papá, ¿iré al cielo cuando muera? Y yo le pregunté, bueno, no lo sé, ¿crees en Yeshua? ¿Estás siguiendo sus caminos? Y ella dijo, bueno yo sí creo en él, pero quiero asegurarme de ir al cielo cuando muera de vivir con él. Y tuve el privilegio, el primer día, del mes de Elul, de que todos inclinaran la cabeza y cerraran los ojos, y de tomar la mano de mi marinera de nueve años, mientras oraba una oración por la salvación. Y no solo oró, oró con sus propias palabras, pidiéndole a Yeshua que entrara en su corazón, para entrar en su vida y ayudarla a vivir una vida para Dios. Damas y caballeros, no hay mejor manera de prepararse para las festividades del otoño que llevar a su propia hija, a su propio hijo, al Mesías. Y ver a toda la familia iluminarse mientras Dios comienza a hacer cosas asombrosas en nuestra vida. Así es como comenzó nuestra primera noche. Y esta noche estoy emocionado de mostrarles algunas de las cosas que voy a compartir con ustedes. Vamos a sumergirnos porque ya llevamos casi el 30% del camino con esta transmisión. Y le prometí a mi equipo que lo mantendría dentro de 15 minutos porque hay una gran cantidad de producción detrás de escena. Muy bien. Primero que nada quiero compartir con ustedes esta increíble cita del rabino Simon Jacobson, que proviene de su libro 60 días, una guía espiritual para las altas fiestas. Es un gran libro que te animo a que lo consigas si no lo tienes. No es un creyente en Yeshua, pero hay muy buenas enseñanzas, y usaré algunas de ellas durante los estos 29 días. Una de ellas es definitivamente esta cita que dice, entonces, la clave para un cambio significativo no es tanto el saber cómo llegar a un nuevo lugar, es saber cómo descargarte del pasado, para que no dé forma a tu futuro, ni te lleve de regreso a tus viejos patrones. ¿No es una gran cita? El cambio significativo no es tanto saber cómo llegar a un lugar nuevo, es saber cómo descargar el pasado, lo que no debería dar forma a tu futuro y llevarte de vuelta a viejos patrones. Una de las partes más difíciles de la vida, y creo que estarás de acuerdo conmigo esta noche, no es tanto el presente, sino tener que lidiar con el pasado y el presente simultáneamente. Sé que en mi propia vida he sido más herido y he pasado por más lodo, mugre y dolor. De lo que creo que debería permitirse tener en dos vidas. Y lidiar con el pasado. De aquellos que me han lastimado en el pasado, intencional o involuntariamente, todavía duele igual, ¿no es así? Entonces si tú, el día de hoy, voy a hablar esta noche sobre múltiples grupos de personas, pero específicamente sobre los grupos de personas que han tenido situaciones en su pasado con las que todavía están lidiando. Quiero darte una fórmula de cómo salir de tu pasado. Porque, en mi propia vida, sé, cuando me llevaron al cautiverio y cuando estaba lidiando con eso mismo, había personas que estaban muy cerca de mí, en las cuales había puesto mi propio ministerio a cargo, mi propio ministerio que me traicionó y destruyó el trabajo de toda mi vida. Ahora, eso es realmente difícil de tragar y lidiar con el hecho de que las mismas personas en las que más confiaba eran las mismas personas que estaban vendiendo mi sitio web y destruyendo todas las enseñanzas que he hecho. ¿Cómo sucede eso? ¿Y cómo perdonas a la gente por ese tipo de acción? Entonces, he lidiado con algo de dolor, y sé que ustedes han lidiado con algo de dolor en su propia vida. ¿Cómo nos avanzamos más allá de eso a donde el pasado no da forma a su futuro en un grado tal que regrese a los viejos patrones? Porque mira, me gusta dar la analogía de una antena parabólica. Como la frecuencia que se supone que recibimos del cielo. Entonces todo el mundo tiene una antena parabólica, que al nacer apunta directamente a Dios, y está recibiendo la frecuencia del cielo que nos permite vivir nuestra vida al máximo. Y lo que sucede es que ocurren traumas y circunstancias, y el enemigo usa esos momentos emocionales traumáticos para reposicionar ese satélite muy ligeramente, para que entonces, en el peor de los casos, no estemos recibiendo la señal completa. Con estática es como la nieve en un televisor de 1985 y no se puede distinguir la imagen. En el mejor de los casos para el enemigo, reposiciona completamente ese satélite hacia él, donde todo lo que entra en ese satélite llega a través de el filtro de la amargura, la ira, el resentimiento, la venganza, los celos, que es enorme. Entonces, al final del día, nuestros traumas deben ser revisados y tenemos que dejar esos traumas atrás, como si nos fuéramos de Egipto, o mejor aún, como si nos fuéramos de la tierra de los caldeos. Entonces vayamos a Génesis 12.1. Quiero compartir contigo un versículo de lo que Dios le dijo a Abraham de cómo salir de su pasado y permitir que su pasado influya en su futuro, pero solamente desde la perspectiva de influir en su futuro para bien. En otras palabras, Dios permite que nuestras circunstancias sucedan y está diseñado para crear una mayor fe y tener menos control de nuestras vidas. Es decir, al tener menos control de nuestras vidas, está volviendo a poner más control en sus manos. Y así, cuando pasamos por nuestras pruebas y tribulaciones en las circunstancias de nuestras vidas, está diseñado para que entreguemos nuestras vidas más al Padre. Lo cual... Crea una conexión asombrosa con él y establece tu futuro para poder obtener al máximo lo que Dios quiso para tu vida. Génesis 12 aún dice esto: El Señor le había dicho a Abraham: Sal de tu país, de tu familia, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Déjame leer eso una vez más, porque lo vamos a desglosar. El Señor le había dicho a Abraham, sal de tu país, de tu familia, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Bien. Hablemos de esto porque creo que el Padre nos está mostrando, un patrón aquí, una fórmula de cómo dejamos nuestro pasado en el pasado, cómo lo dejamos ir. Debido al viejo adagio de que solo perdonas y olvidas, puedo contarte un ejemplo personal, o más bien una experiencia personal. No funciona. No puedes olvidar lo que te pasó. No puedes olvidarte de lo que te hace la gente. No puedes olvidarte de cómo te trata la vida. No hay forma de olvidar lo que hizo tu cónyuge, tu hijo o tu empleador o lo que pudo haber hecho tu pastor. No puedes olvidarlo. Y ciertamente tienes dificultades para perdonar. Y siempre perdonamos intelectualmente, pero nos cuesta hacerlo verdaderamente de corazón. ¿Sabes? Recientemente llamé a una persona con la que quería conectarme y simplemente arrepentirme ante él de cualquier cosa que pudiera haber hecho para ofenderlo. Y esto fue hace ocho o nueve años. Y lo llamé y no quiso atender mi llamada. Le envié un mensaje de texto y no aceptaba mi mensaje. Le envié un correo electrónico y él me respondió y me dijo, no quiero hablar de nada de lo que pasó hace 10 años, porque ya te he perdonado. Ahora, señoras y señores, este señor no se da cuenta de que no ha perdonado nada, porque si no puede tener una conversación con el que supuestamente los ofendió hace 10 años, y ni siquiera pueden atender su llamada para disculparse. Entonces tu corazón todavía tiene cicatrices, todavía está roto, todavía duele. Y esa es la prueba de que. Esa es la prueba de que no hemos superado nuestro pasado. Entonces aquí está lo que creo es una fórmula. Número uno, sal de tu país, Abraham dice sal de tu país. Para Abraham eso fue literal. Para nosotros creo que fue una muestra sobrenatural. Una pista de lo que significa salir de nuestro país salir de nuestro país es salir de tu zona de confort salir de donde has estado viviendo si has estado viviendo en el pasado y si has estado juzgando a alguien por el pasado o por una herida que sucedió hace años entonces estás viviendo en la tierra de los caldeos dios dice sal de ese país sal en otras palabras deja el lugar del dolor y la amargura deja el lugar que es tan cómodo porque a todos nos encanta estar enojados o amargados, seamos honestos. Nos encanta señalar con el dedo a otra persona. Hay algo dentro de nosotros que se enciende y se emociona al estar molesto y señalar con el dedo a otra persona. ¿Y sabes qué es eso? Se llama carne. Se llama inclinación al mal. Que quiere aferrarse a la ira y la amargura como una frazada, como lo hace un niño con una frazada por la noche, no puede dormir sin ella, y muchos de nosotros, muchos de ustedes que están ahí hoy se aferran a su pasado, se aferran a su amargura porque pueden dormir por la noche. Te sientes tan cómodo con él y lo has tenido durante tanto tiempo que no quieres deshacerte de él. Dios dice, deshazte de ese país, deshazte de esa manta, sal de tu país. Lo primero que tienes que hacer para superar tu pasado es tomar la decisión me voy a ir de este país, ya no voy a ser así, me voy para quemar esto, voy a crecer y me voy a deshacer de mi frazada, ya no me voy a quedar con el chupete porque es cómodo, lo voy a tirar. El primer paso para la curación es tomar esa decisión al 100%. Número dos: Dice sal de tu país, de tu familia y de la casa de tu padre. Tu familia en la casa del padre de Abraham, eran adoradores de ídolos, incluso eran hacedores de ídolos. Y Dios le dice a Abraham, escucha, no puedes simplemente salir de tu país con el que creciste con él y que te sientes cómodo, necesitas alejarte de las mismas personas que están alimentando este problema dentro de ti, que estás alimentando esta ira, la amargura, alimentando los problemas de tu pasado, recordándote cuánto te lastimaron estas personas, o cuánto te lastimó tu cónyuge, lo que sea que te esté recordando. Acordando. Esas personas, Dios dice, córtalas de tu vida. Es la única forma. No puedes decir que vas a comer alimentos orgánicos y que ya no vas a comer comida chatarra y luego pasar por un restaurante de comida rápida y pedir algo con un amigo. No lo hagas, porque eso te va a influir para quererlo y te va a tentar a volver a la casa de tu padre. Número uno, sal de ese país. Solo decide mentalmente, no me voy a quedar más aquí. Número dos, elimine todas las relaciones y conversaciones que se ocupan en alimentar ese enojo. Y el número tres, dice: ve a una tierra que te mostraré. Esta es la parte más hermosa de cómo obra Dios y ya casi terminamos aquí. Y él dice: quiero que te vayas, quiero que camines hacia una nueva luz. Quiero que camines hacia una nueva libertad. Y cómo lo haces, es diferente para todos porque Yahweh sabe dónde estás. Él sabe lo que necesitas, y por eso te llevará a un lugar donde Él te mostrará exactamente lo que necesitas. No sabes lo que necesitas ni sé lo que necesito. Y voy a cerrar esta breve transmisión, y vamos a cortar esto a la mitad, y vamos a retomar mañana por la noche. Justo donde lo dejamos hoy, y hablar un poco más sobre Abraham. ¿Y cómo podemos dejar nuestro pasado? Porque creo que el padre quiere ejercitar esto y extrapolarlo un poquito más. Vamos a cerrar aquí, pero solo quiero desafiar a cada uno de ustedes que escriban estos pasos. Número uno, sal de tu país. Tome la decisión de hacer un cambio. Número dos, deja de comunicarte con personas que van a querer alimentar ese pasado o el dolor. Porque ese es el enemigo. Y si no puede detener la relación, hágales saber: Escuchen, he decidido usar la fórmula de Abraham. Lo dejo atrás y lo primero que tengo que hacer es tomar esa decisión. Dos, tengo que dejar de permitir que cualquier tipo de información alimente ese dolor, no más discusiones que se relacionen y giren. Debería decir: En torno a mi pasado y mi dolor. Me voy a trasladar a una tierra que les mostraré. Mañana por la noche, discutiremos qué es esa tierra, cómo se ve y cómo llegamos allí. Bueno, llegamos al final de nuestra breve transmisión de esta noche. Oro para que Dios los bendiga, a través de esta transmisión. Si lo es y estás siendo bendecido, vaya a nuestro canal de YouTube en Jim Staley Teachings o vaya a nuestra página de Facebook Jim Staley Oficial o nuestro sitio web passionfortruth.com. Asociase con nosotros, vea nuestros videos y sea bendecido. Es emocionante estar de regreso ministrando, y no puedo esperar a ver lo que Dios hará en la preparación para estas grandes fiestas. Nos vemos mañana, y buenas noches. Soy Jim Staley, salón.